Okay, vámonos. Comienza la terapia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Hoy día voy a inaugurar el capítulo del músico. Y bueno, como ya te había comentado, a veces el menú del baterista pues va a pasar a llamarse el menú del músico, donde eso, voy a hablarte acerca del día a día de un músico, anécdotas, tips, etc. Pero bueno, hoy día realmente no voy a inaugurar el capítulo con estos temas. De hecho, como has visto en el título, pues voy a hablar acerca de eso. Es algo que no quiero dejar pasar por alto porque me veo con ese compromiso y con esa reflexión interna que quiero hacer contigo hoy. Y es muy triste que en pleno siglo XXI pues aún sigamos con estas cosas. El tema de querer ambicionar más, de querer tener más. Y todo por un trozo de tierra. La otra vez, de hecho, estuve con mi madre hablando de esto y es algo tan obvio como que, ¿para qué quieres más? Si a fin de cuentas todos vamos a ir a parar al mismo hoyo. No tiene sentido. No tiene sentido. Sí, puedes eso, intentar querer ser alguien o que te recuerden o que, oh, tal, mire ese tío o esa tía, tiene tanto y por eso debemos alabarlo. Absurdo, completamente absurdo. Bien, ahora también está el tema de la música, ¿no? Como ya les había comentado antes, música en tiempos de guerra o en tiempos de pandemia, yo me acuerdo de cuando había empezado lo del tema del confinamiento, el coronavirus, empezaba a morir mucha gente, muchas personas se veían afectadas, pues yo también estaba con una sensación más o menos similar a la de hoy o a la de estas fechas. Igual quizá en aquel entonces tenía un cabreo más grande aún y también estaba como con esa incertidumbre y con esa rabia, ¿no? Y me acuerdo que convertí todo eso que tenía en una composición que hice. Esa composición pues se ha quedado ahí en el baúl, aún no la he dado muchas vueltas, no la he perfilado, pero quiera o no, fue algo que dije, está pasando todo esto, tío, me cago en la puta, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vernos afectados unos por otros hechos de otras personas? Completamente ajeno. Bien, es cierto que vivimos en un mundo en el que, pues, lo que hace uno le puede afectar al otro, es un efecto de cadena. Y más aún, pues, si es algo a gran escala como esto. Pero bueno, nosotros como músicos, pues quizá, ¿qué podríamos hacer? No sé. A veces se ve a la música como algo tan abstracto, como algo que quizá pues no lo puedes en sí palpar, lo puedes crear, claro está. Pero no es como una profesión, ¿no? Típica esa de las que tú dices, pues, oye, mira. Pero realmente también sirve como terapia. Y sirve para poder lidiar con este tipo de problemas actuales. Ese tema seguramente vaya a salir de aquí a un futuro, pero bueno, tampoco quiero hablarte de cerca de sí de ese tema, sino de lo que ocurrió, ¿no? Y simplemente de que así como yo, pues habrá habido mucha gente que habrá hecho cosas, habrá compuesto cosas reivindicativas en función a lo que está pasando en ese momento. Ahora mismo, pues estamos pasando por algo bastante, bastante complicado, que no se sabe realmente cuándo va a parar. Es una aguja de un reloj que está suelta y no para de dar vueltas, que tiene una pila infinita y que es algo como incierto. Pero creo que si tú que me estás viendo y puedes tener esa capacidad para crear algo, pues obviamente cuando te sientas motivado, o que quizá esto incluso mismo te sirve de motivación como a mí en aquel entonces con lo del coronavirus, pues de que puedes aportar algo reivindicándote de esta forma. También es cierto que hay gente muy influyente en el sector artístico, de que seguramente ya lo han hecho, yo lo he visto en algunos perfiles, de que publican cosas, ¿no? Y también sirve como un apoyo, para que así también pues se genera esa conciencia. Es lógico que nosotros también, pues, como personas que vivimos en otra parte que quizá no nos afecta tanto, pues digamos, bueno, sí,
pasa nada, yo sigo haciendo mi vida normal, común y corriente. Es lógico, tenemos que ir a ganarnos el pan de cada día, levantarnos temprano, cuidar de nuestra familia, cuidar de nuestra pareja. Pero así como a esa gente le está pasando en otra parte del mundo, nos puede ocurrir a nosotros en cualquier momento. Entonces, vuelvo a lo que comenté desde el principio. A veces, ¿de qué sirve ambicionar tanto, querer tener tanto? Si al final, miren lo que está pasando. Toda esa gente que en su momento se ha labrado una casa por años o una zona de confort con su familia durante años o ha establecido, ¿no?, ahí toda su vida, se ven ahora afectados por esto. Es flipante. No doy crédito a lo que está pasando. Entonces, bueno, simplemente era una reflexión y que quizá, pues, a veces estos momentos son duros, pero pueden servir de motivación para hacer algo. Para hacer algo, ya sea si eres músico, ya sea si eres médico, ingeniero, etcétera, cualquier otra profesión, ¿no?, o a lo que te dediques, puede que puedas reflexionar y digas, ¿yo qué puedo aportar al mundo en función a lo que está pasando? ¿No? Y sin mirar hacia otro lado, porque en cualquier momento te puede tocar a ti. No quiero decir con esto ni mandar un mensaje en plan de que venga, venga, te tienes que poner a hacer ya algo, porque no, ¿sabes? Estas cosas surgen. Estas cosas no, nadie las fuerza. A mí nadie me forzó a hacer aquel tema en aquel entonces. Era mi rabia, era mi incertidumbre, era todo ese cabreo que yo tenía junto, lo puse en esa canción. Y seguramente lo voy a volver a hacer. O a perfilar, a retocar. Y aquí, pues, si en un futuro seguimos vivos, o el planeta Tierra no se ha acabado y nos da una lección a todos, pues seguramente ese tema vaya a salir a la luz. Y bueno, ya para ir acabando con todo esto y no enrollarme, que a veces nosotros como personas no nos damos cuenta el poder que podemos tener. Y más aún si tú creas arte, si haces algo de ese estilo, ¿no? Puedes influir muchísimo. Puedes ayudar a otra persona a salir de un estado de depresión por eso mismo que está pasando. Puede ser ese salvoconducto de desconexión. Y es ahí cuando nosotros demostramos a la gente, es ahí cuando la música demuestra a la gente y demuestra al mundo entero de que no es algo abstracto, de que no es algo que está ahí y que no te lo puedes tomar como si fuera algo de bohemios, sino que sea de gran ayuda a ti y al resto del mundo. Y más ahora, por lo que estamos pasando. Nos vemos.